Anem a començar. Bona vesprada a tots. Anem a començar esta convocatòria de plenari extraordinari de fecha 22 de febrer del 2023. El primer punt del dia és aprovació, si procedeix, de l'estructura de costos del servici d'abastiment d'aigua potable i sanejament del municipi de Castalla, expedient 1072 del 2021. Dictamen de la Comisión de Régimen Interno del 16 de febrero del 23, por el que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la estructura de costes del Servicio de Abastecimiento de Agua y Saneamiento del municipio de Castalla en los términos en que ha sido redactada por parte de la mercantil AIMED Proyectos, Obras y Servicios, según la entrada web en el Registro Municipal 1805 del 22, del 25 de febrero del 22, adjunta al presente acuerdo. Segundo, someter la estructura de costes del servicio aprobada a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Municipal, dando audiencia a los interesados por un plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Gracias, Amparo. Gemma, ¿lo explicas? Sí, buenas tardes. En este caso, lo que hacemos es un paso previo a remunerando. Se está trabajando ya desde hace años con la nueva licitación de la gestión del servicio del agua. En este caso, la normativa, antes de empezar con esa licitación o antes de sacar esa licitación para poder contratar la nueva gestión del agua en Castalla, uno de los pasos previos es montar lo que es la estructura de costes, que es lo que va a costar este servicio, que luego irá repercutido pues en los recibos de agua que pagamos. Para ello lo que se hace es que se ha solicitado a distintas empresas del sector de la gestión del agua que se informe de lo que sería el coste de este servicio para el municipio de Castalla. Se pasan ciertos números, cierta información, y sobre eso el ayuntamiento va a montar lo que va a ser la estructura de costes. La estructura de costes, por ejemplo, para que se hagan una idea, es a nivel del servicio del agua en personal, pues supondrá un 24% del total. Por ejemplo, la energía eléctrica que va a suponer el coste de la gestión del agua, pues supondrá un 21% sobre el total de la licitación, mantenimiento y conservación un 23%, y así determinados costes que conlleva el servicio. Y a partir de aquí, con esto, aprobando esto, y una vez en exposición al público, pues si existen algún tipo de reclamación al respecto de estos porcentajes que se han determinado, continuamos. Es decir, pero no quiere decir que ya vamos a sacar la licitación. Todavía quedan algunos pasos más hasta llegar a ese punto. Pero bueno, la normativa en este caso, a la hora de licitar este tipo de servicios, es lo que requiere y es lo que obliga. Tiene la palabra María Asunción Vera Vicente. Magda. Sí, bueno, vesprà. Sí, bueno, a ver, la estructura de costes que se pretende aprobar es una propuesta realizada en el año 2021, por lo que no son datos reales. Es decir, actualmente está desfasada, ya que el peso de la energía, de la partida de la energía y mantenimiento, supera mucho lo que se tenía en 2021. Todo el mundo sabe que hoy en día la luz, materiales, combustible, ha sufrido un gran incremento, lo que significa que en caso de aprobarse estaríamos ante una futura concesión con una base errónea. Por lo tanto, no vamos a aprobar este punto y solicitamos que se realice la adecuación a los precios actuales y las previsiones de riesgo en las estructuras de costes, para no tener problemas con la concesión después del nuevo contrato de abastecimiento de agua y saneamiento. Vale, gracias. Precisamente este punto se pone a exposición pública durante 30 días para que se formulen reclamaciones y sugerencias. Y lo que se ha puesto aquí es una estructura porcentual de gastos. Eso no quiere decir que se va a aprobar esto. ¿Me explico? Es de exposición pública. Lo que pasa es que los informes técnicos que hay hechos y realizados dan estos números, pero evidentemente se tiene que adaptar.
no se va a adaptar una estructura de costes que no corresponda a la realidad. Si han variado, se tendrá que adaptar. ¿Cómo? En el proceso de presentación de reclamaciones y sugerencias. ¿Vale? Significa que si nosotros queremos hacer unas alegaciones, se tendrían en cuenta para, no sé, digo, ¿cómo pues se haría? Aquí dice que en el tablón de anuncios municipal dando audiencia a los interesados por un plazo mínimo de 30 días. Tú misma. ¿Vale? Lusa. Bueno, yo, bona nit a totes i tots. Lo mateix, vamos, no anem a aprovar una estructura de costes que està del 8 d'octubre del 21. Jo entenc que vale que estigui en estructura pública i després poden reclamar i jo misma. Però si poguérem arreglar-ho abans este informe, treballaríem sobre una estructura de costes més real a l'any 23, que és en el que estem ara. No crec que coste tant. Moltíssimes gràcies. Maite? No tinc res que dir. Val, passem a votació. Vots a favor? En contra? Amparo, s'aprova per la totalitat, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'aprova per el vot de qualitat de l'alcalde perquè en som 6 en un costat i 6 en l'altre, doncs s'aprova per això. Vale, moltes gràcies. Passem al següent punt. Inicis i procedis del procés de constitució del Consell Escolar Municipal, expedient 5.684 del 2022. Dictamen de la Comisión de Régimen Interno del 16 de febrero, por el que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, designar a los directores de los centros públicos y titulares de centros privados, integrando en el Consejo a los tres directores de los centros públicos y a los titulares de los cuatro centros privados. Segundo, asignar el siguiente número de representantes a los diferentes sectores que corresponderán al Consejo Escolar Municipal. Padres de alumnos, 4, profesores, 9, alumnos, 3, directores de centros públicos 3, directores de centros privados 4, representantes de asociaciones de vecinos 1, representantes de la administración educativa 1, organizaciones sindicales 2 y ayuntamiento 2. Tercero, designar para formar parte del Consejo Escolar Municipal al alcalde presidente como representante del ayuntamiento y a un representante de los servicios sociales municipales. Cuarto, recabar de las entidades correspondientes a los sectores que se reseñan la designación de los vocales que deben formar el Consejo. A los padres de alumnos, del Rico Sapena, del Enric Valor, del María Asunta y del Muntori, a los profesores en el sector de la enseñanza pública y en el sector de la enseñanza privada a través de los de sus representaciones sindicales, a los alumnos del Colegio Rico Sapena, del Instituto Enric Valor y del María Asunta, a las organizaciones sindicales Comisiones Obreras País Valencia y UGT País Valencia y a los representantes de la Administración Educativa de los Servicios Territoriales. Gràcies. Este punt és el que van comentar en les comissions informatives que cada 4 anys s'ha de tornar a anomenar el Consell Escolar de tots els centres educatius. Hi haurà, com ha dit Amparo, participació d'una sèrie de persones, pares d'alumnes, 4 membres, professors, 9 membres, alumnes, 3 membres i així sucessivament. Es tracta de començar l'expedient per nominar a Travolta el Consell Escolar a nivell de tot el poble. Tiene la palabra María Asunción Vera Vicente. Magda? Lusa? Maite? Passem a votar. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt. Ratificació de l'Ajuntament plenari si procedís de la sol·licitud d'adhesió al Pla d'Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 de la Generalitat Valenciana, Pla Convivint i de la Delegació de Competències, expedient 883 del 2023.
Dictamen de la Comisión Informativa del 16 de febrero del 23, por la que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, ratificar la solicitud de adhesión al Plan de Infraestructuras de Servicios Sociales de la Generalitat 21-25, así como la solicitud de la Delegación de Competencias para la habilitantes para la realización de la actuación prevista en el citado plan para el Departamento 15 Alcoya Comtat, en el municipio de Castalla, consistentes en la construcción de residencia para personas mayores dependientes por importe de 13.102.990,16 € y demás términos según la documentación aportada en la misma. Segundo, dar traslado de la adopción del presente acuerdo al Servicio de Atención Social y Protocolización de Centros de la Dirección General de Infraestructuras Sociales para que se haga constar en el expediente en trámite y a los efectos oportunos. Gracias, Amparo. Maite Raquel, ho expliqueu. Bona vespre. Bueno, esto no es otra cosa, només que ratificar el avantproyecte que s'ha fet, que està en conselleria, i espera que nosaltres ens donen les competències per a poder ja començar en el que és la licitació i el poder començar en el projecte d'aquest nou centre de residència que està dins d'un plan convivint. Aquest plan convivint fa temps que són dels fons europeus que la conselleria està rebent i un dels projectes d'aquests fons europeus està ficat dins d'aquest plan convivint i està ficat el que és la residència. Dir també que demà a les 10 del matí hi haurà una roda de premsa on es presentarà també l'avantprojecte per explicar un poquitiu les places que té, el que va costar la residència i per a que la gent vegi aquest avantprojecte de com va quedar-se la residència de majors i on va anar ubicar, però que el que es fa avui soles és això, que les competències, de ratificar-ho perquè les competències me les donen a l'Ajuntament per a començar ja en el següent procés que és el projecte. Gràcies. Asun, Magda. Sí, volia preguntar perquè ara mateix anem a aprovar per 13.102.000 € segons costa així la residència de majors. Així en el pleno del 7 de juliol de l'any passat vam fer la primera ratificació i n'hi havia dos anteprojectes. Un era la construcció de la residència per a persones majors dependents per 3.486.000 € i l'altre l'anteprojecte per a la construcció d'un centre de dia per a persones amb diversitat funcional per 1.443.000 €. Ara només està l'anteprojecte de lo de les persones majors, i l'anteprojecte? L'anteprojecte, t'hauràs d'adonar compte que no sé si va ser en el pleno ordinari este passant o l'anterior, en l'anterior vam aprovar ja el ratificar que les competències la conselleria ja me les havia passat a l'Ajuntament per a poder començar en el projecte. Entonces, aquesta feina ja està feta, vull dir, això ja ho tenim. Però era el que són les cases tutelades on anava la residència, el que era el de les persones amb diversitat? O com vols explicar un poquet, per favor? T'explico. En les vivendes tutelades anava la residència de majors. Es va fer allí un avantprojecte on es va enviar tota conselleria que van tindre diferents reunions amb ells i estava ja tot fet perquè eren les 3 milions d'euros. El que passa és que entre les conselleries el que eren les vivendes era de vivenda i el que anava a fer-se era de servicis socials. En les vivendes hi ha un préstec que no s'ha pogut arribar a un acord entre les dues conselleries perquè tenien que primer anul·lar tot, pagar tot el que és el préstec per a poder fer una nova construcció, per a poder fer-se allí la residència. Al final
es va valorar de que com van entrar les fondos europeus, es va valorar que darrere de les cases tutelades defense una residència nova, que són les 13 milions d'euros que s'ha fet. Entonces van fer uns altres reunions en la conselleria, en conselleria mos va dir que en les vivendes tutelades no es podia arribar a un acord perquè les dos conselleres no s'havien entès per el tema del préstec. Com va ser el plan convivint, igual que va ser el plan edificant, que el plan edificant era per educació, ara es va fer un plan convivint que era per servicis socials, per als temes socials. I dins d'això es va fer este, que és darrere de les cases tutelers, i enfront de lo que és l'institut, que tenim allí dos solars que allà aguarden les cotxes la policia, que fan, i tenim allí pues, també certes trastos de l'Ajuntament, les dos que hi ha, en una de les dos naves va el que és el centre de dia per a despertar. ¿Vale? Entonces l'anteprojecte, si no m'enganyes així, l'anteprojecte va ahí. Entonces, vull dir, això ja ho tenim aprovat, vull dir, això ja s'envia, conselleria ja mos ha aprovat les competències i entonces a partir d'ahí ja va començar a ser el que és el projecte. Ara falta ratificar això, perquè primer anaven en les vivendes tutelades, com no s'ha fet, doncs es va fer l'avantprojecte per a fer-se darrere, són les 13 milions i això és el que estem ratificant perquè conselleria mos passi ara les competències. L'edifici que estàs dient que es fa despertar, entenc que si el fa la conselleria, el servici serà licitació, per tant, es podrà presentar despertar o qualsevol que vulgui presentar-se a aquesta licitació, no? Perdó. Clar, a veure, de moment el que va fer-se és, nosaltres hem adquirit... Ara sí. Les competències, nosaltres anem a fer el que és el projecte, va fer-se la licitació de l'obra, una volta estigui acabat, la conselleria, la competència d'aquest edifici ja serà de conselleria i conselleria això traurà licitació i per supost que despertar estarà ahí i a més que comptaran en ells. Això és una de les coses que quan han parlat conselleria ha dit que un dels principals que estan són ells ahí. Lucía. Bueno, ja ho has explicat. Vale, passem a votar, a votació. Vots a favor d'aquest punt? S'aprova per unanimitat. Gràcies. Passem al punt següent, punt 4, aprovació inicial si procedeix del plan antifraude. Dictamen de la comisión del 16 de febrero por el que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el plan antifraude redactado por la empresa CREA 360. Segundo, abrir un periodo de información pública durante el plazo de 30 días mediante anuncio en el BOP, así como en la sede electrónica del Ayuntamiento. Tercero, facultar al señor alcalde presidente para que dicte las resoluciones y suscriba cuantos documentos se precisen para la efectividad de este acuerdo. Gracias. ¿Lo explicas, Gemma? Sí, a ver, en este caso partimos de este plan de medidas antifraudes. Es un plan que desde Europa, después de haber ido recibiendo estos fondos a nivel nacional, no solamente aquí en Castalla, al haber empezado a darnos esos fondos a en este caso a comunidades, Estado o ayuntamientos, una de las exigencias para recibir esos fondos es tener aprobado esta medida de plan antifraude, ¿vale? Quiere que todos los organismos que vayan a recibir este dinero o estos fondos pues tengan unas series de medidas para pues evitar todo lo que tenga que ver con el fraude. En este caso el ayuntamiento es conocedor de que en breve pues van a salir convocadas distintas subvenciones que van a exigir tener aprobado este plan antifraude y en este caso es el pleno el competente. También es de decir que bueno, es importante que los ayuntamientos o cualquier otro organismo público pues cuente con este tipo de planes que implementan serias medidas pues bueno, pues para intentar recortar un poco cualquier tipo de,
de fraude que se pueda producir. Sí que voy a explicar un poco el plan que vamos a aprobar ahora de forma inicial, porque posteriormente luego va a estar en exposición, pero bueno, inicialmente lo que vamos a aprobar en este plan, los objetivos que tiene el plan antifraude, de medidas antifraudes, es establecer los principios y las normas que serán de aplicación y observancia en materia antifraude, anticorrupción, a fin de evitar los conflictos de intereses. Este plan se estructura en torno a cuatro elementos, lo que va a ser la prevención, la detección, la corrección y la persecución. Las medidas que contempla este plan se aplicarán pues a todas las personas de la entidad, en este caso local, que estén implicadas en la gestión del dinero. El plan recoge cuatro definiciones. Una de ellas es el fraude. Una de las cosas que se perseguirá es el fraude, en el que podemos tener fraude en materia de gastos no relacionados con los contratos públicos, cualquier acción o omisión relativa al uso de la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información que tenga el mismo efecto, o el uso indebido de esos fondos o activos. En materia de gastos relacionados con los contratos públicos, al menos cuando se cometan con ánimo de lucro, tendríamos que el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, el incumplimiento de las obligaciones, el uso indebido de esos fondos. En materia de ingresos distintos o de los procedentes a los recursos propios, el uso de presentación de declaraciones o documentos falsos, el incumplimiento de la obligación, el uso indebido de obtenido legalmente. Otra definición que contempla el plan es la corrupción activa. La acción de toda persona que prometa, ofrezca o conceda directamente a través de un intermediario una ventaja de cualquier tipo a un funcionario, para él o para un tercero, a fin de que actúe o se abstenga de actuar de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses de la entidad, en este caso del ayuntamiento. La tercera definición que se contempla en el plan de medidas va a ser la corrupción pasiva. La acción de un funcionario que directamente o a través de un intermediario pida o reciba ventajas de cualquier tipo para él o para terceros o acepte la promesa de una ventaja a fin de que actúe o se abstenga de actuar de acuerdo con su deber o el ejercicio de sus funciones, de modo que pueda perjudicar los intereses del ayuntamiento. Y por último, la última definición que recoge el plan de medidas antifraude, el conflicto de intereses. Existirá conflicto de intereses cuando en el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal. Este plan de medidas para el Ayuntamiento de Castalla exige aprobar o constituir una comisión antifraude. Esa comisión antifraude estará formado por tres personas, que será rotativo entre la parte política y funcionarios que se elegirán de la siguiente forma. Un miembro del Pleno Municipal elegido al azar, un técnico elegido al azar de los departamentos de Secretaría, Intervención y Contratación y un técnico elegido al azar del resto de departamentos del Ayuntamiento. Y estas tres personas son las que formarán y tendrán que implementar y seguir todas estas medidas. No podrán estar más de 4 años consecutivos en la participación de esta comisión, este equipo antifraude. Y los miembros que constituyan esta comisión deberán tener una formación académica suficiente para poder llevar a cabo, implementar y seguir todas estas medidas. Las funciones que va a tener esta comisión de antifraude
será hacer uso de la herramienta de autoevaluación del riesgo de fraude, es decir, una herramienta donde se estipulan determinados pasos o directrices que se tienen que ir siguiendo pues, en cualquier, pues, no sé, cualquier licitación, cualquier contrato menor que se realice, ¿vale? La evaluación periódica del riesgo de fraude, asegurándose de que exista un control interno eficaz que permita prevenir y detectar los posibles fraudes, concienciar y formar al resto del personal municipal, promover y gestionar el sistema de canal de denuncias para aquellas situaciones que pudieran suponer un riesgo de fraude, investigar cualquier sospecha de fraude o conflicto de intereses, independientemente del medio por el que llegue, resolver los expedientes informativos incoados, ordenados, su posible archivo en el caso de que las sospechas resulten infundadas, suministrar la información necesaria a las entidades u organismos encargados de velar por la recuperación de los importes indebidamente recibidos y llevar un registro de muestreos realizados de las incidencias detectadas de los expedientes informativos incoados y resueltos. La evaluación de esos riesgos que va a tener que llevar a cabo este comité cuando se constituya van a ser el riesgo de sobornos y comisiones, el riesgo de conflicto de intereses no declarado, el riesgo de prácticas colusorias en las licitaciones, el riesgo en la filtración de datos de las licitaciones, el riesgo en especificaciones amañadas, el riesgo de filtración de datos de la oferta, el riesgo de manipulación de las ofertas, el riesgo en adjudicaciones injustificadas de una sola fuente, el riesgo de división de un contrato en varios, el riesgo en reclamaciones duplicadas, el riesgo en precios incompletos, imputación errónea de costes, el riesgo de doble financiación y el riesgo de incumplimiento de las especificaciones del contrato, además del riesgo de facturas falsas o infladas. Se van a establecer determinadas medidas de lucha contra el fraude, en este caso las medidas de prevención, es decir, anterior a lo que el caso pueda ocurrir, pues será una declaración institucional por parte del ayuntamiento, un código de conducta para los empleados públicos, una declaración de ausencia de conflicto de intereses, el denominado DAFI, uno de los documentos más importantes que contempla este plan, el plan de formación para empleados públicos. Luego serían las medidas de detección en el caso de que haya existido un posible caso de antifraude. Se aplicarán medidas relacionadas con la detección y la gestión del conflicto de intereses, medidas relacionadas con indicadores de fraude, donde se apuntarán banderas rojas. Un buzón de denuncias, esto en este caso ya está preparado para en el caso de que este plan salga adelante y se apruebe, aparecerá en la página web del ayuntamiento un icono, un botón donde cualquier ciudadano, cualquier persona que desee podrá pinchar ahí y acceder a determinados enlaces donde va a poder poner esas denuncias de forma totalmente anónima. Y posteriormente tendremos las medidas, en el caso de que ya haya ocurrido, de corrección y persecución. En este caso, pues, investigación de las denuncias que se hayan realizado o que tengan sospecha, compromiso de informar y aplicación de medidas correctoras y persecución. Y, en principio, un poco resumidamente, es lo que contempla este plan de medidas antifraude para el Ayuntamiento de Castalla. Tiene la palabra María Asunción Vera Vicente. Magda. Sí. Lo de la comisión, las personas que formarán la comisión antifraude, es el punto 5 del plan. ¿Esto viene implantado así o cómo se ha decidido esta elección que acabas de decir?
prácticamente todos los ayuntamientos los técnicos que están, bueno, los miembros que están considerando. Previamente, la normativa europea, que es por lo que nos metemos en este plan, sí que marca que es la intervención, el interventor, el que tiene que hacerse cargo o ser miembro de este comité. Evidentemente, no tiene ningún sentido que el interventor pertenezca a este comité cuando él es el diariamente su trabajo, fiscalizar todo lo que se hace en el ayuntamiento. Por lo tanto, al final se determina o se ha determinado por el resto de otros municipios que han aprobado estos planes y que consideramos que tiene sentido que los miembros sean esto. No viene marcado en ningún sitio quién son los que tienen que pertenecer a este comité, sino que dan directrices genéricas y cada ayuntamiento podrá adoptar los miembros que correspondan. Nosotros creemos que es bastante transparente, que si sí que marca que tiene que haber una parte política y otra parte técnica o funcionarial, de que en este comité de tres personas, uno de los miembros que sea político, pues fácilmente que se elija al azar entre toda la corporación, no solamente del equipo de gobierno, y el resto pues que sean técnicos de los distintos departamentos del ayuntamiento y pues escogidos al azar para que no haya ningún tipo de problema. Sí, yo es que veo que para la consecución de los objetivos del plan, meter a técnicos que por sus funciones no están vinculados en nada de los contenidos del plan, no sé. ¿No sería más normal que a lo mejor cuatro personas, un técnico de contratación, un técnico de intervención, una persona que gestione subvenciones y el responsable político, que también, no sé, va a ser por sorteo? Si toca a alguien de la oposición, ¿vais a dar acceso a todo lo que estáis diciendo para poder controlar todo eso? No sé, no le veo mucho sentido. Si aprobamos el plan, en el plan se ha marcado que los miembros del comité antifraude lo compondrán tres: un político, en este caso un miembro de la corporación elegido al azar, por lo tanto el azar decidirá quién es, y dos técnicos elegidos al azar de los distintos departamentos del ayuntamiento. El azar elegirá quién son, de eso se trata. No voy a señalar ya a alguien, sino qué medidas antifraude estoy haciendo. Voy a elegirlo al azar y que sea al azar quien determine las personas que van a estar nombradas. Evidentemente, las personas que compongan este comité de medidas antifraudes tendrán que tener encima de la mesa toda la información, si no es absurdo, que van a controlar y que van a mirar. Tendrán que tenerlo, evidentemente. Ya, pero que te sigo insistiendo, no lo veo mucho sentido que un técnico que no tenga nada que ver ni con contratación, ni con intervención, ni con subvenciones, ni con nada, yo que sé, que sea la de juventud, que no trate nada de este tema, no sé, o un político que no estemos en el equipo de gobierno, que estemos en la oposición, ¿se nos va a dar de verdad todo el acceso a todo eso? Es que no sé. Bueno, vamos a ver. Bien. Como hemos comentado al inicio, es una presentación, es una aprobación inicial, hay 30 días de exposición. Yo también lo veo como tú, es decir, debería de haber, no sé, algo más variado, pero en cualquier caso tiene que ser entendida para detectar el fraude. Eso es de lo que se trata y por lo tanto técnicos tienen que haber. Que sea un técnico, por ejemplo, de, no sé, de servicios sociales, que pueda determinar si hay fraude en cuestiones de contratación o en cuestiones de licitación del contrato del agua, pues a lo mejor no tiene los ingredientes suficientes como para evaluar si hay fraude o no, o detectarlo. Por ejemplo, el interventor, no olvidemos que ya está haciendo un control antifraude. El interventor es el auditor del ayuntamiento. Está exigiendo que cada vez que se paga una subvención o se paga algo, es muy exigente en los requisitos que tienen que cumplir el proveedor o la persona que entra en relación con el ayuntamiento. Pero que entiendo que las personas que estén en esa comisión tienen que ser personas entendidas, con criterio, para poder determinar eso. Entiendo que los que mejor conocen contratación son los que están haciendo licitaciones. Ahora se hacen mesas de contratación y participan técnicos de todos los ámbitos, pero es
de los ámbitos más próximos, por ejemplo, urbanismo, contratación, secretaría, y cuando es una materia relacionada con cuestiones sociales, participa alguien de cuestiones sociales. Esto está por desarrollar y entonces es una cuestión que también hay que plantear y decir, pues debería de haber una composición de la comisión tal. Y entonces, ¿qué se haga? De todas maneras, el plan antifraude, entre comillas, está ya funcionando. ¿Por qué? Pues porque el interventor se encarga de emitir reparos cuando hay alguna ilegalidad, ¿vale? Pero que, como tenemos que dar cumplimiento a este plan antifraude, lo tenemos que hacer funcionar con la comisión que se tiene que montar, igual que está la comisión del protocolo que se monta para el acoso, pues igual, para determinar los casos que hay en este caso de fraude o de conflicto de intereses o de corrupción activa o corrupción pasiva. Entonces, pues habrá que completar con alguien más en esa comisión, sugerirlo y entonces se podrá incluir. Pero en cualquier caso, este plan tiene que funcionar, está funcionando ya en gran parte, pero todavía le quedan cosas para que funcione totalmente, ¿vale? Pero mi petición la tengo que hacer por escrito, lo solicito también, ¿cómo lo tengo que hacer? Tú solicítala y ya está. Estará en exposición 30 días, ya está. Yo estoy en lo mateix, no entenc que siga a l'atzar el que vagin a fer, no sé, no ho comprenc. Jo, per exemple, si tinc que veure on hi ha un frau en algun lloc, com no estic assessora per algú que sàpiga molt més que jo, no tinc ni idea. Per tant, si tinc el tècnic de patrimoni, tinc el tècnic de serveis socials i jo, doncs com que no anem a tindre molt clar. Entonces, la meva pregunta és, està bé d'Europa a Xina o este punt el posem nosaltres? Es la misma pregunta. Espera, mira, vuelvo a leerlo otra vez. Comisión antifraude estará formada por 3 personas y será rotativa entre políticos y funcionarios, elegidos de la siguiente forma. Un miembro del Pleno Municipal elegido al azar. Un técnico elegido al azar de los departamentos de Secretaría, Intervención y Contratación. Y un técnico elegido al azar del resto de departamentos del ayuntamiento. No se podrá acumular más de 4 años consecutivos de participación en esta comisión. Los miembros elegidos, importante, los miembros elegidos deberán tener la formación académica suficiente para poder implementar el plan antifraude. Entonces, no entiendo, sí. Sí, Gemma, gràcies. Jo el que he preguntat no és això. He preguntat que si això ve d'Europa o això ho posem nosaltres. No he preguntat l'altre, ja ho sé. En Europa te marca les directrices de que tienen que existir una comisión antifraude. No te determina no te dice si tiene que ser Pepe o Juan o Antonio. Te determina. Esto se hace en base al resto de municipios, tampoco vamos a nosotros a inventarnos aquí nada, porque para esos otros municipios ya lo tienen mucho más adelantado. Viene en base al resto de municipios, en este caso, al visto bueno en este caso del interventor, puesto que estamos hablando de temas económicos. Y no exige a ningún. Por eso lo de importante lo que me estás diciendo, vale, yo me siento, si no tengo ni idea, pues bueno, para eso yo te marco que los miembros elegidos deberán tener la formación académica suficiente. Al azar, es que si lo hago a dedo ya no me vale la comisión antifraude, ¿para qué me sirve? Yo lo hago al azar y que sea el azar, se supone que. Maite. Bueno, este plan, conforme ho ha comentat Gemma, és un plan que tots sabem que des d'intervenció està fent-se una fiscalització, que és l'interventor el que dia a dia fiscalitza qualsevol factura, qualsevol expedient i qualsevol contratació que tinga a veure, però este plan
de antifraude, pues creem que encara serà millor per a poder detectar si alguna cosa se mos escapa i, per supost, pues aquestes comissions que van a muntar-se pues deuen de ser molt positives, així que per a nosaltres ens pareix molt bé. Jo volguera comentar o quisiera comentar que, bueno, en el enunciado inicial que mi compañera Gemma ha hecho, este plan viene como consecuencia de las ayudas de Europa para canalizar esos aproximadamente, creo que son 700.000 millones de euros que se dan para la recuperación económica después de la pandemia. A España le toca una cifra, creo que son 140.000 millones, creo, y por lo tanto exigen este plan antifraude para garantizar que esos fondos se aplican al destino que toca, a la función que toca, pero además que se controlan una serie de aspectos relacionados con la corrupción, el fraude, etcétera, etcétera. Gemma ha explicado el contenido de ese plan antifraude y en el mismo se dice que es voluntad del Ayuntamiento de Castalla extender la aplicación del conjunto de medidas contenidas en este plan a toda la acción municipal. En su compromiso con la ética pública, la buena administración y la transparencia que los ciudadanos exigen de sus representantes y administraciones. Eso quiere decir que, más allá de la definición, digamos, generalista que se ha aplicado, porque evidentemente a través del periodo de exposición se podrá participar o se podrán elaborar o aportar sugerencias o reclamaciones o modificaciones, sí que es cierto que todos esos fondos, como por ejemplo los que vienen para el plan, los que han venido para el plan edificar no lo tengo claro, pero para el plan Convivín, la residencia de mayores, el centro para los chicos de Despertar, lo que Diputación quiere hacer en el Chorret de Catí, todo eso son fondos Next Generation, son fondos que vienen de Europa y por lo tanto ya los tenemos aquí. Y en ese sentido, pues claro, son fondos que en parte han sido generados con los impuestos de todos los españoles y también de aquí, de los habitantes de Castalla. Por lo tanto, las cuestiones éticas, además de las legales, tienen que estar presentes. Una cosa que me gustaría resaltar es el uso de empresas pantalla que se utiliza muchas veces para defraudación de impuestos o para ahorro de impuestos, que siendo una figura tributariamente y fiscalmente legal, se utiliza con la finalidad de ocultar patrimonio y de no pagar impuestos o pagar menos impuestos. No sé si recuerdan ustedes el caso de un ministro del gobierno que hay ahora, que por tener una empresa pantalla, sin cometer ninguna ilegalidad, tuvo que dimitir. Pues algo de eso es lo que tendremos que aplicarnos aquí, porque aquí las hay. Hay alguna que otra empresa pantalla que tras eso deja de pagar una serie de impuestos. Bueno, pues eso se tiene que perseguir y se tiene que comunicar a Hacienda, que es la obligación que tenemos de hacer si encontramos alguna consecución de algún fraude. También estamos acostumbrados, ¿no? Vivimos en una sociedad que decimos, ¿tengo una factura con IVA o sin IVA? En el ámbito público eso es inadmisible, eso no debe de existir, porque el ámbito público se nutre con los fondos que todos pagamos con impuestos y por lo tanto deben de ser utilizados de la manera legal que corresponda. Ya no vale decir con dinero público, si es con IVA, es sin IVA. Es decir, las normas, las leyes tributarias están para cumplirlas y por lo tanto los impuestos, o mejor dicho, los ingresos que vienen vía nosotros en subvenciones, vienen producto de eso, de dinero que ha sido detraído de nuestros ingresos y han pagado impuestos. Por lo tanto, su aplicación debe de ser totalmente legal, transparente y cumpliendo las normas fiscales. El ayuntamiento se relaciona con muchísimas entidades, asociaciones culturales, festivas, clubes deportivos, todos ellos son entidades sin ánimo de lucro y todas tienen unos requisitos cuando tienen una actividad económica, es decir, que cobran un dinero
y pagan unos gastos, tienen unas obligaciones fiscales y esas obligaciones fiscales las tienen que cumplir. Y tienen también unas obligaciones de dar de alta a todos sus empleados. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en esas entidades tienen derecho a cotizar a la Seguridad Social y no pueden estar en una situación de precariedad, porque de esa manera, pues bueno, se apañan y no lo declaran. Eso no es así. Con dinero público se tiene que declarar todo. En el ámbito privado, cada uno que haga lo que crea conveniente. Y bueno, si las autoridades fiscales no le pillan o no le detectan ese fraude, pues eso que se ha ganado. Pero en el mundo público eso se tiene que evitar. Por tanto, todas esas cuestiones que pueden suceder, y más cuando se dan en el ámbito público, son las que el plan antifraude persigue. Imagínense ustedes alguien de los promotores de Castalla Internacional que en su momento promovieron la construcción de Castalla Internacional 1 y que dejaron una deuda suculenta en forma de impuestos en el Ayuntamiento de Castalla y que no son cobrables, son insolventes, no se van a poder cobrar. Imagínense que una persona de esas que provocó esa deuda ingente en el Ayuntamiento, que supera varios centenares de miles de euros, viniera aquí al Ayuntamiento y quisiera ser político o quisiera ser funcionario y estuviera cobrando de aquí, de la caja del Ayuntamiento, que entre todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, estamos pagando. ¿Eso sería ético? No, ¿verdad? Pues eso el plan antifraude también lo tiene que perseguir y lo perseguirá. Pero a banda de todo esto, mientras la explicación técnica que ha hecho Gema ha sido lo que de verdad pone la norma y las directivas que nos vienen de Europa, que ya no somos ni siquiera nosotros el ayuntamiento, nos vienen de Europa y por lo tanto nos pueden ofrecer unas subvenciones muy grandes, muy importantes, que son determinantes para el crecimiento industrial, social de nuestra ciudad. Y por lo tanto tenemos la responsabilidad de acoger esos fondos, vengan de donde vengan, tanto si vienen de la Generalitat, donde hay un tipo de gobierno, como si viene de la Diputación, que hay otro tipo de gobierno. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de que la utilización de esos fondos esté perfectamente ajustada a ley y que su utilización por parte de quienes reciban estos fondos también se ajuste a ley. Ese es el contenido del plan. Pasamos, pues, a votación. ¿Votos a favor de este plan? Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto siguiente. Modificación, si procede, del anexo de subvenciones del presupuesto prorrogado del ejercicio 2022 al ejercicio 2023. Expediente 1213 del 2023. Dictamen de la Comisión de Régimen Interno del 16 de febrero del 23, con el que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación del anexo del presupuesto del 22, prorrogado para el 23, quedando de la siguiente manera. Subvenciones, transferencias. Aplicación presupuestaria 4801, Asociación Amigos de los Reyes Magos, celebración Cabalgata de Reyes, cuantía 21.946,77 €. Segundo, exponer este expediente al público mediante el anuncio insertado en el BOP por el plazo de 15 días, durante los que los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones o, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Gracias, Amparo. Este punto corresponde, como ya se comentó en las comisiones informativas, a una cifra de 14.000 y pico € que se traslada a la subvención, a la subvención nominativa que tiene reconocida la Asociación de Amigos de los Reyes Magos para sufragar el importe de una infraestructura importante que han montado en una nave que está alquilada para guardar, pues, todos los utensilios que se utilizan en los eventos navideños, ya sea el campamento, ya sea el Belén, ya sea la cabalgata de Reyes. Y por lo tanto es una especie de habitación, de local, dentro de una nave que es muy necesaria para guardar adecuadamente
estos utensilios que utilizan esta asociación. Por eso se ha trasladado de la partida de fiestas a la subvención nominativa, con la finalidad de que se les pueda pagar junto a la subvención nominativa que tienen reconocida en los presupuestos. Asun, Magda. Sí, yo, bueno, en la comisión os va a comentar que tienen un alquiler mensual y que en lo que tienen asigna, que son 7.000 euros de, inicialmente de subvención, porque estos 14.000 son para pagar la infraestructura esta que han fet de, ¿no?, la estructura esta de metálica que han fet de la nave, va a decir que no tendrían prou para acabar, igual en mayo ya no podían pagar alquiler. Entonces, ¿por qué no se ha fet de una, ahora se ha calculado lo que este que pagar de alquiler? Porque ahora que en acabarse los diners tienen que tornar a hacer una otra ampliación de subvención o compensa fero. Gracias. Pues sí, algo así, ¿no? Es decir, el alquiler de la nave es una raó de fuerza mayor, por raó de que la nave propiedad del ayuntamiento, donde está en fin la asociación de Reis Mags, todas las seves actividades, está en situación precaria, se ha de reparar y según los informes de los técnicos, allí no se puede realizar ninguna actividad, pero ya no tengo que ir de allí. El lloguer, saben que lo han de pagar, pues bueno, posiblemente en el próximo plenari, en el ordinari, por ejemplo, pues inclourem esa cantidad de lloguer, que son 12.000 euros, y para que puedan hacer front a ese alquiler, como es lo que el año pasado, que lo van a hacer igual. Lo que pasa es que el año pasado van a pagar a última hora del año, pero en guany esperen pagarlo molt antes de que transcurrisca la mitad del año. Sí, igual. Lusa. Bueno, nosotros también creen que es necesario y esto, pero bueno, vemos una barbaridad, al menos como se va a explicar en las comisiones informativas, de quina manera se ha fet. Entenem que si s'ha fet així, pues obrim les portes a totes les subvencions a que vinguen, a totes les associacions, perdó, a que vinguen a per una millora de les seues coses que a totes les fa falta. Votarem a favor perquè sabem que és urgent, però lo que sí que demanem és que a l'hora de fer-se estos gastos es tinguin més en compte, no sé, licitar-ho d'alguna manera perquè no siga plegar i carregar o dir, aquesta és la nave que jo vull, o coses així. Entenem que s'ha de fer, anem a votar a favor, però, primera, que això no servisca de precedent per a altres coses, i segon, que es faci algo per arreglar la nave on estan i que no ens costa esta barbaritat. Una cabalgata, gràcies. Maite. Vale. Nosaltres, l'associació de les Reis Mags, conforme s'ha comentat així, fa molt de temps, per dir fa molts anys, que estan en un puesto prou precari. Sabem que es va començar en que era una cabalgata de Reis, d'ahir han anat afegint-se el que ha sigut el campament i han anat afegint-se pues, a tres activitats. Activitats que la nave s'ha quedat obsoleta, una nave que es deu d'arreglar, però una nave que es tindrà que valorar de fer una nave nova, però mentrestant pues, tenien que eixir d'ahir. I, per supost, pues, creiem que la solució millor que va haver era d'alquilar una nave i, per supost, pues, tots els utensilis que tenen per a aquesta cabalgada i per a fer aquest campament pues, deuen d'estar ben resguardats. Sabem nosaltres també, veiem que és un gasto de diners elevat, però no hi ha altra que veure de buscar una solució fins que pràcticament estiguen en condicions de la nave que tenen ara. Gràcies. Passem a votació. Vots a favor d'aquest punt? S'aprova per unanimitat. Gràcies. Passem al punt 6. Reconeixement extrajudicial de crèdits expedient 814 del 2023. Dictamen de la comisión informativa del 16 de febrero por el que se propone al Pleno, primero, reconocer al amparo de lo dispuesto en el 50.12 del ROF las obligaciones correspondientes a ejercicios cerrados contenidos en la relación contable 2023-25R por importe bruto de 212.156,81 euros. Segundo, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 22 prorrogado al 23 el crédito de 212.156,81 euros con cargo a las partidas correspondientes.
Tercero, remitir al área económica para su toma de razón en contabilidad junto con los documentos correspondientes. Gracias. Gema, ¿lo explicas? Sí, bueno, como ya sabéis, ya hacemos todos los años, los extrajudiciales corresponden a poder pagar, autorizar el pago de servicios o suministros que se han realizado del ejercicio anterior, del año anterior. Como es normal, este año, este primer expediente es el primero que hacemos este año, es de importe superior porque siempre se quedan a finales del mes de diciembre pues todas las facturas de los contratos que tenemos, como por ejemplo la factura del mes de diciembre de la limpieza de las dependencias, las facturas de la luz del mes de diciembre que se presentan siempre en los últimos años, factura del contrato de la basura de diciembre, la factura de la limpieza de las calles del mes de diciembre, todas se presentan finales de diciembre, últimos días de diciembre o principios de enero, y que pues el mecanismo para poder pagar esas facturas de años anteriores, de servicios de años anteriores, le corresponde al Pleno. Gracias. Asun. Magda. Sí, bueno, yo sí tengo varias cosas que decir, porque, a ver, lo primero, cuando se va a donar el tema de aprobar este punto en el Pleno, la cantidad creem que es importante, porque son 212.000 euros en facturas de l'any passat. Bé, està dient ella que són contrats fets que són importants en import, però jo vaig anar a secretaria a veure si me s'ho podia donar accés a les expedients complets. Era molt volumen i bueno, me se va dir que me se podia autoritzar a veure les expedients concrets que volguera veure. Ha estat avui demanant dos factures en concret per veure d'on venia el pago i pues no enquadra en lo que m'ha trobat. Entonces, és la de recogida de vehículos mediante grúa, empresa transporte de carretera L'Ostión 1978 SL, por un importe cada una de ellas de 2016,66 euros. Estes dos factures, jo ha dit que volia veure d'on venia el contrat, volia veure, claro, a veure d'on venia el motiu d'este pago i tal. I pareix ser que en el 2020, en el 2019, es va acabar el contracte que n'hi havia, ja no s'ha tornat a licitar i ha estat donant-se servici, bueno, s'ha donat servici en el 20, el 21 i el 22 sense ningú contracte. Està donant-se per proposta de gasto, però són quantitats fixes tots els mesos, de 20 i pico mil euros a l'any. Entonces no entenc com està fent-se això. Entonces, claro, en vista d'això, vale, ja. Bé, ho comentarem a l'interventor i ho comentarem als tècnics, a veure el tema este com està i vos informarem al respecte. No sé si és esa duda solo o tienes alguna más y así las vemos todas. Vale, yo lo primero aquí, sobre todo por mis compañeros que estén tranquilos, de que el expediente que se pasa aquí a pleno para aprobar las facturas de años anteriores, todas están fiscalizadas y todas están legalmente para poder pagarlas a esta gente. En este caso, concretamente, las facturas que dices tú efectivamente corresponden al servicio de grúa que tiene el ayuntamiento, es decir, pues eso, cuando los coches aparcan donde no toca o tal, ver bien en la grúa, hay que llamarla y tenemos que tener ese servicio 24 horas. Sí, puede ser que acabara el contrato, no recuerdo, en el 2020, pues creo que ya está en marcha la nueva licitación, pues bueno, los plazos administrativos llevan su tiempo, se tarda, pero el servicio se tenía que seguir prestando, no se podía quedar, si nos quedábamos sin servicio de grúa, pues en cualquier evento festivo y tal, donde muchas veces hay que desalojar algún coche o quitar algún coche, pues no se hubiera podido dar el caso. Pero creo que está ya en marcha la nueva licitación para el contrato de la grúa. Sí, la nueva licitación está en marcha desde el 13 de febrero, la tengo aquí, pero hemos estado tres años pagando unas facturas regulares de unos importes fijos que correspondía hacer una licitación y tres años sin licitación, haciendo propuestas de gasto cada mes. Entonces,
contrato puente hasta sacar la licitación? 3 años de contrato puente, bueno, bien. Como yo pedí acceso a todas las facturas, que creo que eso nos corresponde por derecho de... es punto de pleno, creo que tenemos derecho. No se me dio por el volumen y demás, pero viendo estas dos, yo solicito que se deje sobre la mesa hasta que no se nos dé el acceso a todos los expedientes y que podamos revisarlos. Yo no me niego a pagar a la gente que ha trabajado, que ha hecho, creo que están en su deber, o sea, estamos en su deber de pagar, pero revisar un poco sí, porque me han dicho, elige lo que quieres ver y estas dos, y conforme me he encontrado esto, pues me gustaría revisar los expedientes, si se puede. Bueno, gracias. A ver, si no me equivoco, cuando se convocan los plenos, los puntos del orden del día, a todo el mundo se le pasa los expedientes de lo que vamos a aprobar aquí en pleno. Si no, si me dices eso, me preocupo porque tenemos un problema. Que no se os dé acceso a los puntos que vais a votar en el pleno, yo creo que se os manda con la convocatoria todos los puntos que se van a votar en el pleno. A ver. Hay una relación de 15 folios de las facturas, ¿vale? Y luego se nos mandan las facturas sueltas, pero no los accesos. Yo tengo la factura del ostión, pero hasta que no he pedido el acceso al expediente, no he sabido que es que no había contrato, ¿vale? Te estoy diciendo los accesos a los expedientes, no se nos están dando. Sí, bueno, yo se lo he dicho, he hablado esta mañana con el interventor por comentárselo, por ver qué derechos teníamos, y me ha dicho que sí, que se tendría que dar acceso a todos los expedientes. Que se pueda dar acceso no quiere decir que se tenga que anexar en la convocatoria. Y eso lo hablamos usted y yo ayer. Usted puede ver todos los expedientes del ayuntamiento y estos, como son facturas, estarán relacionados con otros de contratación y usted puede verlos, pero yo en la convocatoria le anexaré la factura, que es lo que se pretende aprobar, pero no tengo por qué anexarle en la convocatoria todos los expedientes de contratación, de servicios, de lo que sea que del que derive la factura. Entonces, lo digo porque no se cree confusión. Que la... Ay, perdona, no, sí, pero que yo he querido acceder y he accedido a 2 o 3 por el tiempo, tampoco había mucho tiempo, pero pido que se deje encima de la mesa hasta que se nos dé ese acceso, si es posible. Simplemente, gracias. Encima de la mesa no lo vamos a dejar porque la gente necesita, las empresas necesitan cobrar, porque el servicio está desempeñado y está fiscalizado por el interventor. Por lo tanto, lo vamos a pagar y lo vamos a seguir adelante. Lusa. Bueno, nosaltres també ens agradaria, és algo en lo que estem d'acord, de veure, perquè a banda de aquesta contratació, jo també he vist una mateixa empresa que té 16 factures en menys d'un mes. Vull dir, m'agradaria saber de què és. Per supuestíssim que tota la gent que treballa té que cobrar, però bueno, nosaltres també tenim dret de saber per què es fa. Però a banda d'això, el tutorial de per què necessitem una grua ha sigut fantàstic, gràcies, però de veres que no podem deixar-ho damunt de la taula 2 dies per a veure-ho? I si no pot ser, doncs, em sap molt greu per totes les factures que tenen que pagar, que demanen perdó a la gent que està clavada així dins també, però nosaltres votarem que no. Gràcies. Molt bé, Maite. Bueno, doncs nosaltres comentar de aquestes factures estan totes fiscalitzades per les professionals, tant de l'interventor com en secretaria. En secretaria per el tema de tots els contrats que es porten tant majors com menors. Són contrats que es passen per les taules de contratació, contrats que han estat treballant-se durant tot l'any, propostes de gasto que estan fiscalitzades per baix per intervenció per l'interventor. Crec que no hi ha res que amagar. Crec que les factures, totes les factures que estan ahí estan acorde a l'ell i crec que no hi ha res il·legal i crec que els proveïdors han fet el seu treball, els proveïdors ho van presentar perquè hi ha d'ells que molts de les treballs es van acabar a últims d'any i com sempre passa tots els anys, l'exercici ve a tancar-se
pues entre el 23 i 25 de desembre i totes les factures que entren a partir d'ahir i primers d'any es queden i tenen que passar per reconeixements extrajudicials de crèdit i per supost crec que aquestes persones a dia d'avui que estem a febrer crec que no tenen per què acarrejar el no poder cobrar el treball que han fet i sobretot jo en les professionals que treballem dia a dia tant en secretari com en intervenció, en secretaria com en intervenció, està tot acorde a ell i no és perquè ho deixem damunt de la taula perquè crec que estem posant-los en evidència el seu treball que dia a dia estan fent i són les que fiscalitzen l'Ajuntament. I ho sé molt, però crec que tant el tema de contratació com el tema d'intervenció fan una gran llavor de que està tot ben fiscalitzat i crec que no és perquè retrasem més estos pagos ni que les posem en evidència aquests grans professionals que tenim treballant en l'Ajuntament. Anem a passar a votació. Vots a favor d'aquest punt? Vots en contra? S'aprova igual per el vot de qualitat de l'alcalde. Puesto que és un plenari extraordinari, no n'hi ha torn de precs i preguntes i s'alça la sessió.